gràcies a aquesta subvenció podem fer aquest tipus de sessions en aquest cas. Bé, hem considerat absolutament imprescindible celebrar aquesta sessió donada la transcendència que té tant per la matèria, perquè evidentment estem parlant d'una rellevància d'uns canvis molt, molt, molt importants establerts amb el Reial Decret Llei 13-2022, amb aquest nou sistema de cotitzacions a la Seguretat Social pels treballadors autònoms, com també per les modificacions que s'estableixen amb aquesta mateixa normativa vinculada a les prestacions que estan també vinculades, com també per la norma afectació que té des del punt de vista de la quantitatiu i qualitatiu del nombre i qualitat de treballadors autònoms, de persones treballadores autònomes que tenim en aquest país, en general a Espanya i específicament a Catalunya. La jornada se celebra bàsicament en format presencial, però donat que hem tingut també alguna petició d'alguna organització empresarial territorial molt rellevant que ens demanava fer-ho en format híbrid, també telemàtic, doncs també tenim aquesta opció telemàtica i per tant també tenim moltes persones que estan connectades via telemàtica. En aquesta jornada tenim l'honor de disposar de dues persones fonamentals per fer les ponències i que crec que són claus en aquest àmbit, com són en primer lloc la Cèlia Ferrero, vicepresidenta de la Federació Nacional de Treballadors Autònoms, que ha estat persona clau en les negociacions de la reforma i persona clau en la defensa aferrada dels interessos dels treballadors autònoms, com no sé si ja voldrà explicar després, però jo ho conec de primera mà i realment ha estat una persona absolutament clau, juntament amb Lorenzo Amor i la resta del seu equip, per aconseguir reformar o modificar la primera proposta que teníem a la que ha quedat al final semblen absolutament diferenciades. No? I per tant, t'agraeixo molt, Cèlia, i a Lorenzo i a tot el teu equip el treball que heu fet per aconseguir una reforma tan favorable pels interessos dels treballadors autònoms, que era molt diferent del que inicialment s'havia proposat per part del govern central. També comptarem amb imprescindible i necessària visió de l'administració en quant a l'aplicació pràctica, i en aquest cas doncs, comptarem amb un gran expert en la matèria, com és el José María Vargas, director de l'administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Villanova i la Geltrú, professor associat també de la Universitat de Barcelona de Dret del Treball, i també agraeixo tanmateix la presència en aquesta sessió del director provincial de Barcelona de la Tresoreria General de la Seguretat Social, senyor Rafael Rubano, i d'altres responsables de màxim nivell que estan aquí en aquesta sala d'aquest organisme. Per tant, molt agraït perquè estigueu aquí presents en aquesta sessió. D'entrada, ho deixo aquí perquè ara cedeixo la paraula per continuar la presentació a la Cristina Pérez i després ja continuarem la part del debat i la part de preguntes que podeu fer al final del debat. Per tant, bé, esperem que tots us quedeu fins al final del debat, però farem una petita pausa i perquè al final del debat farem totes les preguntes i dubtes que tingueu als diferents ponents. A continuació, cedeixo la paraula a la presidenta d'ATA Catalunya i presidenta de la Comissió d'Autònoms de Foment del Treball Nacional, la Cristina Pérez. Quan vulguis. Gràcies, Xavier. Bon dia a tothom, buenos días. Muy brevemente, para que tengamos la oportunidad de poder escuchar lo que nos dicen los expertos, simplemente indicar que el actual sistema de cotización de los autónomos, que estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre, necesitaba de un cambio, ya que resultaba deficitario, poco contributivo y nada solidario, poniendo en peligro las prestaciones y las pensiones del colectivo del que formamos parte en Cataluña, más de 550.000 personas, y a nivel estatal estamos hablando de más de 3.300.000 personas. Con esta nueva legislación contemplada en el Real Decreto Ley 13-22 de 26 de julio, se pretende un mayor equilibrio y este se obtiene partiendo de los rendimientos netos del trabajador por cuenta propia.
Desde nuestra organización, desde ATA, llevamos muchos años luchando por un sistema más acorde a las posibilidades económicas de los autónomos, ya que, como ustedes saben, el autónomo es una de sus particularidades, es no tener unos ingresos fijos ni cada mes, ni por supuesto cada año. Y entendemos que este nuevo sistema se ajusta más a la realidad y sobre todo al día a día del autónomo. Esta es mi presentación como presidenta de ATA, porque lo importante es lo que tenga que explicarnos Celia Ferrero, que aparte de ser vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, es miembro del Consejo Económico y Social y nos explicará a la perfección este nuevo sistema por el que nos toca navegar. Celia. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, por la presentación. Muchísimas gracias, Javier, por acogernos y darnos la oportunidad de presentar una reforma que sin duda es una reforma estructural y de calado, y sobre todo es una reforma cultural. Una reforma cultural en la propia cultura del autónomo, de cómo precisamente cotiza la seguridad social y cuál va a ser su sistema de protección social a futuro. Yo llevo aproximadamente 12 años en ATA, y durante los 12 años siempre estaba este tema en todas las recomendaciones del Pacto de Toledo. Es decir, ha sido algo que ha estado siempre pendiente, pero era tan complejo que realmente en el momento que nos poníamos a intentar llegar a un acuerdo sobre ello o intentar trabajar, pues siempre pasaba lo mismo. Había dificultades técnicas enormes. Dificultades técnicas básicamente por el cruce básico que entre los datos de seguridad social y de la agencia tributaria, así como los tiempos y la gestión de esos datos. Una de las cosas que vimos durante la reforma, y ahora hablaré más en concreto sobre los puntos esenciales, para que entendáis la complejidad de la misma, que nos llevó casi un año y medio, porque se habla de más de un año, pero fue un año y medio, fue precisamente ese cruce de datos. Y ese cruce de datos nos dio algunos datos totalmente sorprendentes, entre ellos que 2/3 de los autónomos estaban por debajo del salario mínimo interprofesional de ingresos. De ellos, 1.500.000 estaban por debajo de 670 euros, con una distribución de 100 euros, 200 euros, 300 euros muy regular, en el cual además veíamos algunas características que yo creo que es una de las cosas que será ventajosa en el momento de implementar el sistema, que nos va a permitir observar ciertas realidades y actuar sobre ellas. En la parte de los ingresos de menos de 670, lo que veíamos es un colectivo de mujeres de edades avanzadas muy extenso, que declaraban ingresos, vamos a decir, poco relevantes y, sin embargo, sí que cotizaban por bases altas. Es decir, que estamos en una situación en la que se ha podido estar utilizando de vez en cuando el RETA para precisamente muchas mujeres que no tenían capacidad de cotización o que no habían cotizado, entre ellas en el sector agrario, que veíamos ahí una fuerte presencia. Y yo creo que todos esos efectos son cosas sobre las que vamos a poder actuar en el futuro, y yo creo que eso es esencial. También veíamos, digamos que cosas bastante sorprendentes, entre ellas que el autónomo es muy estable en su cotización, es decir, que cotiza 11 meses y 2 días más o menos de cotización, es decir, de forma estable. Es decir, no bajaba, no hay una alta rotación, pese a que la vemos de altas y bajas, pero sin embargo sí que vemos que las historias, las trayectorias laborales que se habían visto, había una cotización muy estable, siempre la misma, es decir, siempre por la base mínima, pero una cotización muy estable durante el tiempo. Yo creo que todas estas cosas nos hicieron comprender primero la complejidad y luego la dificultad que va a conllevar ese cruce, entre otras cosas porque había conceptos que sí existían en seguridad social pero no existían en agencia tributaria. Entre ellos había conceptos como el tema de la habitualidad, que como sabéis la habitualidad hace que los autónomos estén dados de alta en la agencia tributaria pero sin embargo no tengan obligación de estar en el RETA, y por tanto todos los no habituales estaban en agencia tributaria, pero no estaban en seguridad social. También teníamos problemas con rendimientos negativos, rendimientos cero y colaboradores familiares, que efectivamente están en rendimiento cero. También teníamos problemas con algunas formas societarias que sí que constan en la seguridad social como societarias, pero sin embargo no constan en agencia tributaria como societarias, como son las comunidades de bienes o las sociedades laborales, etcétera, que no tienen un tratamiento fiscal igual y por tanto no están considerados como autónomos societarios. Con lo cual había una complejidad desde el punto de vista del dato y del cruce enorme. Por eso, desde el principio rechazamos una propuesta que fuese a llevarnos a implementar un sistema ya a 9 años
a 9 años, que tenía que tener, digamos, que iba a ser más de prueba, porque en el fondo se va a hacer sobre una previsión de los rendimientos, pues que es imposible saber cuáles son los rendimientos exactos ni el mismo autónomo. Yo siempre lo digo, hay una frase, solo el falso autónomo sabe cuánto va a cobrar al mes. El resto no lo sabe, están sometidos a morosidad, no saben cuánto van a pagar, evidentemente son ingresos irregulares, y todo eso conlleva a que al final lo que se ha conformado es un sistema de bases mínimas sobre rendimientos previstos que serán regularizados. Pero era la única solución que se podía hacer para realmente que hubiese una vinculación a los ingresos. Entonces, si queréis, os voy a dar los puntos principales de la reforma, pero yo creo que con esta introducción, para que veáis un poco la complejidad y vayamos entendiendo, y luego que me hagáis todas las preguntas que sean necesarias, más allá del hecho que la negociación no fue fácil, ¿vale? No fue fácil, entre otras cosas, porque, digamos, es muy difícil en un colectivo tan heterogéneo en el que se dan tantas realidades, pues establecer un sistema que de alguna forma particularice cada una de esas realidades a la situación del autónomo, que como digo, son muy variados y es muy variada. Bueno, antecedentes. Como sabéis, en los antecedentes, esto es un poco el índice, tenemos las recomendaciones del Pacto de Toledo. Nosotros como agentes sociales recibimos una encomienda por parte del Congreso, en concreto del Pacto de Toledo, en el cual se establecía que debíamos avanzar hacia este sistema. Luego, el propio acuerdo de pensiones de los interlocutores sociales de julio de 2021 también recogía esto, y efectivamente es uno de los hitos, es especialmente en el componente 30, que eso nos metió mucha prisa, pese a llevar mucho tiempo, que teníamos que tenerlo finalizado para el 30 de junio. Al final no fue el 30 de junio, sino el 21 de julio. Nos retrasamos unos días, pero bueno, merecía la pena porque, como digo, esto es muy complejo. El hito del plan de recuperación, ¿no? Entonces, aquí, como veis, esta reforma, aparte, como decía, del Pacto de Toledo, fueron aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados por unanimidad, con la abstención de Vox, en otoño de 2020. Las recomendaciones del Pacto de Toledo son las siguientes, recomendación 4 y recomendación 5. La sostenibilidad financiera del sistema de pensión exige que de manera gradual y acomodándose a la gran mayoría de las situaciones del colectivo, algo que ya os he trasladado, se promuevan en el marco del diálogo social medidas para aproximar las bases de cotización a los trabajadores autónomos a sus ingresos reales. Porque si somos conscientes, todavía no estamos en un sistema sobre los ingresos reales, sino que no teníamos definición de ingresos reales, número uno. Y segundo, que aquí de lo que se habla es de la aproximación, porque, como decía, es muy difícil con la situación actual poder realmente tener, digamos, una cotización en función de los ingresos, entre otras cosas, primero, porque los ingresos reales no sabemos cuáles son, y en segundo lugar, porque el 30,6, que digamos que es el tipo de cotización que se establece, si se estableciese sobre ingresos reales, para muchos autónomos sería una barbaridad, entre otras cosas, porque no es comparable a un asalariado. Hay que tener en cuenta que en el caso del asalariado, si está entre un 31 y un 33% la cotización sobre su salario, pero hay una parte muy importante que asume el empresario. Es decir, al final el trabajador está asumiendo un 7%, pero no asume más del 30%, que en este caso sí que está la empresa en esa ecuación. Entonces, era muy difícil decir que teníamos que cotizar, y sin embargo eso era una de las posiciones de la mesa, de decir, no, el 30,6 sobre lo que ganes. Punto. Y evidentemente eso pues iba a ser bastante catastrófico para muchísimos autónomos, ¿no? De manera que no se vean perjudicados los elementales principios de contributividad y solidaridad a los que se fundamenta el sistema. La recomendación 5, se insta a los poderes públicos a adecuar en el marco del diálogo social la cotización del régimen especial vinculada a la cuantía de las cuotas a los ingresos reales. El objetivo era desde el principio una convergencia de regímenes, evitando la desigualdad entre trabajadores en el nivel de protección y en las contribuciones. Hay que decir que aproximadamente el 84,4% cotizaba por la base mínima. Eso se traducía, entre otras cosas, a que prácticamente tanto las pensiones como las prestaciones por contingencias que eran profesionales o comunes, eran un 40%. Inferiores a la de los asalariados, ¿no? El hecho de que estuviesen cotizando, y además se da un caso que es bastante, bastante evidente, que es que pese a, digamos, el avance de la base mínima del sistema, como sabéis, hoy hay una base mínima y una base máxima sobre la que podemos elegir euro a euro,
¿vale? Nuestra cotización, el hecho de que el 84 estuviese ahí, pues resultaba muy complejo cambiar, digamos, que esa forma de hacerlo, ¿no? Luego, en el acuerdo de julio de 2021 con los interlocutores sociales, que formó parte del acuerdo de pensiones con los hace un año, con los interlocutores sociales, se acuerda establecer un sistema de cotización basado en los rendimientos reales declarados fiscalmente. Aquí ya veis que vamos cambiando el concepto de ingresos reales a rendimientos reales declarados fiscalmente, y se prevé que los trabajadores autónomos elijan provisionalmente su base de cotización entre los tramos que se determinan normativamente en función de las previsiones de rendimientos. Aquí ya establecen cuáles son las cualidades que debe tener el sistema. Luego, en el hito del plan de recuperación, transformación y resiliencia, la reforma hará de que las cotizaciones de los trabajadores autónomos se basen en sus ingresos reales en lugar de en la base de cotización que elijan. En consonancia con las recomendaciones del Pacto de Toledo, la cotización final se calculará sobre la base de los ingresos profesionales por cuenta propia proporcionados por las autoridades tributarias. Aquí sí que es cierto que toda esta parte es la que más se ha modificado, porque en el fondo los ingresos reales, como explicaré más adelante, han variado mucho su definición y digamos que sigue habiendo una elección, es decir, no se termina del todo con la voluntariedad del sistema, que es una de las, digamos, de las características que tenía hasta ahora, y que digamos que en la mesa se iba mucho contra esta voluntariedad en la elección, ¿no? Bueno, puntos claves. A ver, como decía antes, en un primer momento, en el acuerdo de julio de 2021 se acuerda el despliegue gradual del nuevo sistema en un plazo de 9 años, hasta 2032. Y se pretende en las primeras propuestas del Ejecutivo fijar los tramos por rendimientos, bases y cuotas para los próximos 9 años. Las organizaciones empresariales en ese momento proponemos establecer un primer periodo transitorio de 3 años, 2023, 2024 y 2025, único periodo para el que nos comprometemos a fijar tramos, rendimientos y cuotas ante la difícil situación de los autónomos tras la pandemia y la situación de incertidumbre económica y el incremento generalizado de costes. Es lo que decía antes, primero, que esto es un sistema complejo, que hay que probar y ver cómo va funcionando, y que nosotros en ningún momento entendimos que este sistema, independientemente de que su despliegue tenga que ser en 9 años, entendemos que se podían establecer, digamos, que esos tramos y esas tablas antes para más de 3 años, ¿no? Y es algo que en un punto de la negociación desbloqueó bastante nuestra posición, porque nosotros estábamos en una situación de total confrontación en ese sentido con respecto a las propuestas que se habían presentado por parte del Ejecutivo y a las posiciones sindicales, ¿no? Además, establecimos la evaluación del sistema cada 3 años en el diálogo social y evitamos que sin evaluación previa en 2032 se establezca un sistema de cotización por rendimientos sin la posibilidad de tramos, aplicando el triple del 30,6 o el que sea en su momento sobre los rendimientos fiscalmente declarados. Eso es uno de los temas que estaba comentando, ¿no? El tema de que lo que se busca, digamos que lo que querían las posiciones sindicales, los interlocutores, las organizaciones sindicales, básicamente era ir lo más rápido posible al 30,6% sobre los rendimientos fiscalmente declarados. Esta es, al final, digamos que los tramos. Al final se acordó un sistema de 2 tablas, una es la tabla general, que marcará precisamente, digamos, que la base mínima del sistema, digamos, la base de referencia, que será en el primer tramo de la base general, es decir, el que corresponde a 1.166,70, y luego tenemos una tabla reducida de 3 tramos, que es para todos aquellos que estuviesen por debajo de esa base mínima de la tabla general, con lo cual se permite cotizar por debajo de la base mínima general del sistema en algunos casos, ¿no? como vemos ahí, con 3 tramos diferenciados. Es, al final, digamos que las negociaciones sobre los tramos, que al principio fueron muy arduas, pero luego ya fuimos más al detalle, pero una vez que ellos accedieron de alguna forma a que a partir de 1.500 estuviese una subida más moderada, porque no sé si sabéis, bueno, ahora os lo explicaré, en las primeras propuestas más de 4.050 nos íbamos a casi 1.300 euros de cotización. Esa fue la primera propuesta oficial por parte del Gobierno.
Y por tanto, como veis ahí, pues se ha disminuido bastante para, digamos, que los rendimientos más altos. ¿Por qué? ¿Cómo se ha hecho? Pues básicamente lo que se acordó, que también fue un punto de inflexión en la negociación, fue que en vez de una tabla a 15 tramos, a 13 tramos, perdón, nos fuésemos una tabla de 15 tramos, estando metiendo por encima de la base mínima dos tramos más, 4.050, 6.000 y más de 6.000. Hay que decir que en esos dos tramos hay 250.000 autónomos, es decir, hay una concentración bastante importante de autónomos también. Puntos clave, como decía, sistema de 15 tramos. En 2025 la cuota mínima del sistema será de 200 euros, rendimientos inferiores a 670 euros, y la máxima de 590, rendimientos superiores a 6.000. Digamos que, como vemos, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque al final, con respecto a los colectivos que os estábamos diciendo antes, lo que sí que vemos es que dos tercios de los autónomos, el 75% aproximadamente, va a cotizar menos o igual, y sin embargo habrá un 25% que verá incrementada su cuota, pero no en los términos en los que efectivamente el Ejecutivo o las posiciones sindicales pedían en un primer momento, ¿no? La propuesta finalmente acordada es la que presentamos las organizaciones a finales de junio de este año para los tramos de rendimientos desde los 1.500 en adelante. En las últimas semanas de la negociación, los cambios en las tablas afectaron a los tramos más bajos. Es decir, en un principio se había para poder, hay que tener en cuenta que tal y como estaba la distribución de colectivos, cada vez que bajábamos 10 euros arriba, había que subir 50 en la tabla general, 50 euros, porque la concentración de autónomos en los tramos bajos era enorme, y entonces cada bajada de cuota de 10 euros nos suponía 50 en el resto. Así hemos pasado de 13 tramos a 15, con el fin de evitar una mayor presión de cuotas sobre los que más de 4.050 de rendimientos. En las primeras propuestas, bueno, eso es lo que os he comentado, se pretendía establecer una cuota de casi 1.300 a los autónomos con rendimientos superiores a 4.050. Se establecen dos tablas de cotización, la reducida, que va de menos de 670 euros a menos de 1.166,7, aunque hay que decir que estas cuantías, sobre todo la referencia al salario mínimo, pueden modificarse, entre otras cosas, por la subida del salario mínimo y ahora en la orden de cotización que salga de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Y eso habrá que estar muy vigilante. Y la general, que va de 1.166,7 euros, que se conforma como la base de referencia del sistema general, hasta más de 6.000 euros, 12 tramos, ¿vale? Será la base mínima ordinaria general, tramo 1 de la tabla general. El tipo de cotización se mantiene estable, que eso también vamos a estar vigilantes, porque ya hubo dentro de la mesa, sobre todo con el tema de la prestación por desactividad, pues bastante voluntad de aumentar, digamos, que el tipo para poder asumir, entre otras cosas, el despliegue de la prestación por desactividad. La base mínima transitoria para societarios y familiares colaboradores, este era uno de los grandes problemas, porque como sabéis, digamos que los societarios estaban ya en otro sistema, puesto que se referencia a los societarios, aquellos autónomos con igual o más de 10 trabajadores durante el año y que estaban ya en una base mínima más alta, que digamos que independientemente de su situación financiera, pues ya tenían una cotización mayor, y hay que tener en cuenta que los societarios no tienen por qué estar mejor que las personas físicas en muchas situaciones. Pero bueno, eso es algo que siempre es un tópico que hemos vivido mucho, de que el autónomo que está vinculado a una sociedad pues tiene mejor situación económica que un autónomo persona física, y todo depende, ¿no? Porque como decía antes, pues es un colectivo muy heterogéneo y dos mismos societarios en la misma actividad pueden estar uno muy bien, el otro muy mal, y una persona física puede estar en la misma situación, ¿no? Entonces, se acepta la propuesta de una disposición. En este caso, lo que se acuerda es que tendrán una base distinta, una base mínima ordinaria distinta de la tabla general, que será en 2023 de 1.000 euros, es decir, una cuota de 306 euros, y la base máxima de la misma, 1.928,10 euros, cuota de 590.
Se acepta la propuesta de una disposición transitoria en que para los autónomos societarios y familiares colaboradores se establece una base mínima de 1.000 euros para 2023, 2024 y 2025 mediante presupuestos generales del Estado y en el diálogo social. Los societarios cotizarán hasta 72 euros menos que en la actualidad, siempre y cuando estén en una situación de estar por debajo del salario mínimo interprofesional, y a los familiares colaboradores se les incrementa la cuota en 12 euros, pero se les incrementa la base a 1.000 euros, con lo cual ganan mucho en protección social. Se presumirá como societario y vendrá obligado a cotizar como tal a cualquier autónomo con esta condición durante al menos 90 días en el ejercicio. En la propuesta ellos establecían solo un día. Si hubiésemos estado solo un día de alta como societarios, nos hubiésemos ido a ya la calificación de societario durante todo el año, ¿no? Y al final conseguimos que nos fuésemos a 90 días. El autónomo elegirá su base dentro de la tabla que le corresponda, es decir, si está la reducida o la general, según su tramo de rendimiento anual previsto y promediando este mensualmente. Podrá cotizar entre la base mínima de su tabla, reducida o general, y la base máxima de la misma, con la excepción de societarios y familiares colaboradores, como decía. Podrá cambiar su base hasta 6 veces al año, hasta ahora 4, para adecuar la base a sus rendimientos previstos. Esto se hará a través del portal Importas, es decir, que podremos ir poco a poco, digamos, en el momento que tengamos una previsión y que veamos que nos vamos a salir de esa previsión, podremos ir adecuando y cambiando de forma ágil, eso esperamos, porque todavía no hemos visto el portal, de forma ágil esa base de cotización para ir adecuando y que efectivamente luego la regularización, pues no tengamos ni que ser objeto de regularización, porque si pagamos de más seremos objeto de regularización y si pagamos de menos también. Puntos claves de mono. Una vez finalizado el ejercicio fiscal y tras la campaña de la renta, la Hacienda Pública comunicará a la Tesorería General de la Seguridad Social los rendimientos computables a efectos de cotización. Este término, porque se habla mucho de todo, es muy importante. Rendimientos computables a efecto de cotización. El rendimiento computable no es el rendimiento neto, ¿vale? Yo creo que eso tiene que quedar bastante claro. Una cosa es el rendimiento neto fiscal y otra cosa es el rendimiento computable a efectos de cotización. Es decir, qué es lo que va a sumar para y lo que va a restar para que yo conforme mi base reguladora, vamos a decirlo así. La Tesorería General de Seguridad Social procederá a la regularización solo a aquellos que hayan cotizado por debajo o por encima del tramo que les correspondería por sus rendimientos computables. Si se ha cotizado menos, se deberá ingresar la diferencia antes del último día del mes siguiente a la regularización y si se ha cotizado de más, la Tesorería General de la Seguridad Social devolverá de oficio la diferencia en los 4 meses siguientes desde la regularización. Una vez regularizado, las bases provisionales se convertirán en definitivas. Se cumple una de las reivindicaciones de las organizaciones empresariales y es el destope de la base de autónomos de más de 47 años. Es evidente que en un sistema en el que vamos a cotizar en función o vinculado a lo que son nuestros ingresos no tiene ningún sentido que exista ese tope. Como sabéis, actualmente no se puede cotizar por una base superior a 2055 para aquellos autónomos que no hayan aumentado su base antes de los 47 años. Entonces, los autónomos que vinieran cotizando, y esto es una de las grandes luchas que tuvimos, es que se pudiese mantener para aquellos autónomos que efectivamente tenían unos rendimientos más bajos y podían estar en una situación cercana dentro del periodo de cómputo de pensión a la edad de jubilación, pues que pudiesen mantener, es decir, que fuesen exceptuados, digamos, del sistema de tramos. Los autónomos así que vinieran cotizando por bases superiores a la base mínima antes de la entrada en vigor del sistema el próximo 1 de enero de 2023 podrán mantener dicha base independientemente de sus rendimientos y renunciar a la devolución correspondiente tras la regularización hasta el tope máximo de la base por la que venían cotizando en 2022. Esto es muy importante, sobre todo porque hemos insistido que el último cambio de base este año era el 30 de septiembre. Y hemos insistido por activa y por pasiva que si alguien no tenía la posibilidad de garantizar unos rendimientos que pudiese ayudar y que estaba cercano a la edad de jubilación, sería aconsejable antes del 30 aumentar su base de cotización para mantenerla así durante el siguiente periodo de 3 años, ¿no? Luego, los rendimientos computables a efecto de cotización son, esto fue uno de los grandes debates, la determinación de los ingresos reales. Esto fue muy, muy complejo. En el propio diálogo con la agencia tributaria, ¿no?
En estimación directa será el rendimiento neto. Ahora, muchas veces creemos que es una cosa simplemente de cálculo, pero a veces, y me imagino que las personas que han venido de la Tesorería General de Seguridad Social entenderán la problemática técnica. El rendimiento neto es una casilla, ¿vale? No es que la Seguridad Social vaya a hacer el cálculo de rendimiento neto. El rendimiento neto viene en los diferentes modelos, ¿vale? Incluido el de la renta, y os viene en una casilla, en función del tipo de fiscalidad, y la Seguridad Social no tiene posibilidad de efectivamente discriminar ni cuáles son los gastos, ni cuál es lo que hay, es decir, simplemente va a haber la casilla de rendimiento neto. Por eso, en estimación directa, se cogerá la casilla que ellos lo tienen tipificado, de rendimiento neto, y se le suma la cuota a la Seguridad Social. ¿Por qué se le suma la cuota a la Seguridad Social? Porque en el rendimiento neto ya viene restada, con lo cual lo que tiene que hacer es un efecto neutro. ¿Vale? Es decir, yo tengo capacidad en estimación directa de deducirme la cuota, con lo cual hay que buscar efectivamente cómo neutralizar esa cuota. Primero, porque además esa cuota va a ser movible a lo largo del año. En estimación objetiva, lo que estamos hablando es de, para actividades agrícolas, ganaderas y forestales, rendimiento previo minorado, y el resto de actividades, rendimiento previo. En el caso de los societarios, se computará la totalidad de los rendimientos dinerarios o en especies cuando haya control efectivo de la sociedad, 33% en el caso de los socios y 25% en los administradores. Se incluyen los rendimientos del trabajo y se aplica por igual a socios de cooperativas de trabajo asociado y comuneros. A esos rendimientos se les resta el 7% de gasto, y cuando aquí se habla mucho de gastos no justificables, no son gastos que haya que justificar, o sea, quiero decir, esto es un efecto corrector. Es un efecto corrector sobre la deducibilidad del autónomo. ¿Por qué? Porque un mismo autónomo, en función de la estructura de gasto que tenga en la misma actividad, tiene una deducibilidad distinta, diferencial, con lo cual su capacidad de deducibilidad cambia. Esto lo que pretende es intentar, digamos, que corregir esa diferencia de deducibilidad que puede haber entre dos autónomos en una misma actividad y que tienen las mismas características, pero tienen una diferente estructura de gastos. Y el 3% en el caso de los societarios. Esta es la distribución de autónomos portadores de rendimientos de las que os hablaba. Prácticamente el 50% está en menos de 670 euros. Luego el 14% está entre 600 y 1.125, el 12% entre 1.100 y 1.700. Esto irá con los últimos, como las cifras de los tramos han ido modificándose en función precisamente del tema del salario mínimo. El sistema supone mantener una cuota igual o inferior al sistema y se incrementa la cuota para el 25, que es lo que habíamos dicho. Reforma del Estatuto del Trabajo Autónomo, lo primero que se reforma es la tarifa plana, que se fija en 80 euros, pero se gana 2 años. Es decir, los primeros 12 meses para todos los que emprendan, que en un principio solo se quería también para lo del salario mínimo, que dijimos, bueno, ves que un autónomo se puede dar de alta en cualquier momento del año, no a principios de enero. Entonces no tenía sentido de que discriminásemos porque no iba a poder demostrar que estaba por debajo del salario mínimo interprofesional, puesto que no tenía histórico anterior. Y luego ampliaba a otros 12 meses adicionales para los que están ahí sí por debajo del salario mínimo interprofesional y por tanto puedan demostrar que lo están. Dicha medida se traslada también para las mujeres autónomas que se reincorporan a la actividad tras la maternidad y se amplían 12 meses más con respecto a la situación actual. La reincorporación ahora mismo tenía una tarifa plana, pero solo de un año. La base que se considera efectos de base reguladora es la correspondiente al tramo 1 de la tabla general. Es decir, es en este caso solo para la tarifa plana, digamos, y para algunos colectivos como los de más de 65 o que tienen cuota reducida, digamos que la referencia de base no va a ser la de los rendimientos, sino va a ser el tramo 1 de la tabla general, que es el salario mínimo interprofesional. Se mantienen las bonificaciones y reducciones anteriores. Sí que es cierto, hay que tener en cuenta que se les olvidó la derogación de algunos de los artículos del Estatuto del Trabajo Autónomo, porque hubo tantos papeles en la mesa, pues se les olvidó incluir las bonificaciones y reducciones de los autónomos con discapacidad y víctimas de violencia de género, que luego se corrigió posteriormente en otro Real Decreto. Se referencia a la base regulada al promedio de las bases de cotización de los últimos 12 meses, menos en tarifa plana y jubilación activa, y para el cuidado de menores, nos vamos al 100%, ¿vale? Y se establece una nueva bonificación del 75% de la cuota para autónomos a cargo de menores con cáncer o enfermedad grave.
las bases que no serán provisionales sino definitivas en los periodos de percepción de la prestación, también se referencia a la base reguladora al promedio de las bases de cotización de los últimos 12 meses. Es decir, que al final lo que estamos viendo es que efectivamente en los periodos en los que tenemos algún tipo de prestación, etcétera, la base reguladora será definitiva. Jubilación activa y pluriactividad. La ITI es obligatoria, menos excepciones habituales, agravios, por ejemplo, pero es voluntaria si está cubierta en otro régimen. Es decir, aquí, por ejemplo, para el tema de pluriactividad es todo un avance, porque no van a tener la obligación de cotizar por IT. En jubilación activa se cotiza solo por IT y contingencias profesionales, pero se incrementa del 8 al 9, un 1%, el porcentaje de solidaridad de contingencias comunes, que será sobre la base del tramo 1 de la tabla general. Pluriactividad, como decía, IT cubierta es voluntaria si está cubierta en otro régimen, devolución del 50% del exceso de cuota ante los regímenes hasta tope del 50% del RETA, eso sigue exactamente igual, lo único que cambia evidentemente es la base, y el cese de actividad es obligatorio pero compatible con la prestación por desempleo. Esto se corrige también posteriormente, es decir, que podremos percibir las dos prestaciones en el caso de que se haya producido una baja en una u otra de las actividades o en las dos a la vez. Aquí, la acción protectora, uno de los casos más, hay una revisión total, vamos a decirlo así, de la prestación por cese de actividad. De hecho, como decimos, para aquellos que estén en una situación muy compleja, que siempre lo decimos, y que puedan demostrar una caída de ingresos suficiente, se reconoce el cese de actividad parcial ordinario también, que yo creo que eso es muy, muy relevante porque hemos visto lo bien que ha funcionado durante la pandemia. Entonces, aquí hay un cese parcial para autónomos con trabajadores, que es la reducción de jornada o suspensión de contratos del 60% de la plantilla. Bueno, ahí tenéis todos los datos, porque si no, digamos que no voy a prolongar demasiado, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, vale. Vale, cese parcial para autónomos sin trabajadores, es decir, aquí lo que se corresponde son las deudas con los acreedores no públicos. Esto es algo que siempre nosotros nos está en contra, pero al final no conseguimos cambiarlo, el tema de que no se incluyesen las deudas con las administraciones públicas. El cese temporal parcial por fuerza mayor, que es una declaración de emergencia, reducción de ingresos del 75%, ingresos no superiores al SMI. La prestación es de un 50% de la base reguladora compatible con otra actividad. Hay que decir que la ordinaria, es decir, cuando tienes una reducción del 10% de los ingresos sobre un año completo, o tu masa es, o sea, tienes una deuda del 30% de toda tu masa, también será la ordinaria y ahí nos iremos al 70%. Cuando es parcial será del 50% de la base, cuando no es parcial será del 70%. En este caso no se exige baja en el RETA, no exige el cierre del establecimiento y puede ser un periodo de 4 meses a 2 años. Ay, perdón. Luego se establece, se traslada, digamos, lo mismo que se hizo para el tema de los ERTES al cese de actividad y se establecen dos nuevos supuestos, el RET cíclico y el RET sectorial. El RET cíclico tiene que ser aprobado por Consejo de Ministros ante una coyuntura macroeconómica general desfavorable, algo que nosotros ya estamos pidiendo para los próximos meses, por si queréis saber. Requisitos: que hay una caída de ingresos del 75%, que los ingresos no superen al salario mínimo interprofesional y que el 75% de la plantilla esté afectada. La protección, esto sí tenemos trabajadores, claro. La protección, la prestación será del 50% de la base reguladora hasta un año de duración. No consume cese de actividad y pago del 50% de la cotización. Es decir, tenemos una reducción del 50% de la cuota durante este periodo. La red sectorial es cuando no es una coyuntura macroeconómica general, sino que afecta a sectores concretos que además generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional. Aquí la caída de ingresos del 50% con trabajadores o del 75% sin trabajadores. Los ingresos no pueden ser superiores al salario mínimo interprofesional. Y el 75% de la plantilla se debe ver afectada en el caso de trabajadores. Y tiene que haber un proyecto de inversión y de plan de recualificación. La protección es pago único del 70% de la base reguladora y un 50% de rebaja en la cuota. Otros, que esto lo peleamos mucho, son los planes de empleo simplificado. Hasta el final conseguimos que hubiese una asimilación con el autónomo societario,
que había visto el 10% de reducción en el caso de acogerse precisamente a un plan de empleo simplificado, un plan de empleo tenía una reducción del 10% sobre el impuesto de sociedades y eso discriminaba al autónomo persona física que efectivamente declara por IRPF. Y los regímenes especiales religiosos mar y agrarios también tienen su adaptación, digamos, a este nuevo sistema. En el régimen agrario, pues hay ciertas, digamos, que se fija un nuevo tipo de cotización del 1875, no tiene obligación de IT ni cese, es decir, digamos que se establecen las excepciones. Correcciones pendientes y comprometidas, eso se ha corregido. Como os decía, en un real decreto posterior que fue en agosto, y luego incompatibilidades de cese de actividad, se ha conseguido la compatibilidad de la prestación de esa con el resto de prestaciones compatibles con el trabajo, pero no se refleja como tal en el texto. Y ya está. Es dura, ¿eh? Vale, perfecto. No, es que está mirando a ver cómo gestionamos el tema de la pausa café. Como tenemos ahora este, que no estaba previsto hacerlo telemáticamente y presencialmente, bueno, de entrada, muchísimas gracias, Celia, después de esta super masterclass acelerada, nunca mejor dicho que acelerada, porque tienes una capacidad impresionante para poder explicar todo en muy poco tiempo. Y de la nueva normativa, yo creo que ha quedado todo bastante, bastante más claro, ¿no? Pero evidentemente seguro que habrá muchísimas dudas, consultas y planteamientos que por eso te agradezco mucho de que tengas esta disponibilidad para quedarte luego a hacer el turno de debates y preguntas, que seguro que ahí tendrás muchísima. Y yo creo que ha quedado bastante claro también lo que comentaba en el inicio de mi intervención, ¿no? Para llegar a este punto final de regulación, que luego ya en el turno de debates y preguntas ya yo haré mi intervención también y mi puntilla sobre incrementos de cotizaciones, bases, etcétera, que estamos sufriendo empresas, autónomos, trabajadores, todos en general, en los últimos tiempos, yo creo que habéis tenido una gran fuerza para conseguir esta regulación tan, no diría que tan positiva, pero sí que al menos mucho mejor que la que inicialmente estaba prevista y con cambios sustanciales que se han producido en este periodo de negociación gracias a vuestro gran trabajo, ¿no?, de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ¿no? Por lo tanto, no es nada fácil que en este momento en el que estamos con subidas de bases de cotización máximas, mínimas, incrementos de cotización, mecanismo de equidad intergeneracional, etcétera, etcétera, es decir, hay subidas de impuestos y específicamente del bien denominado impuesto a la contratación, como es en los incrementos en las cotizaciones, tanto empresariales como de los trabajadores a la seguridad social, que hayáis conseguido, porque yo conocía el primer documento, que hayáis conseguido que esto quede en este punto, ¿no?, con todo esto que has explicado de esta cuota igual inferior al 75% de los autónomos, la mejora en la prestación, etcétera, etcétera. Creo que es para felicitaros muy, muy, muy gratamente, porque realmente no es fácil en este momento conseguir lo que vosotros habéis conseguido en esta negociación. Por lo tanto, nada, mi agradecimiento máximo por sobre todo la negociación, lo que habéis conseguido, por la parte que afecta a autónomos y empresas. Y nada, deciros que ahora tenemos la pausa café, que la tenemos los presenciales aquí, tendremos 15 minutos para poder tomar aquí un café y unas pastas. Y los que estáis conectados telemáticamente, sí que os pediría que no os desconectéis en estos, nada, breves 15 minutos como máximo, y retornamos en 15 minutos con la parte que también es de máximo interés, es la aplicación práctica y la visión de la administración. Nos vemos en 15 minutos, gracias. Continuamos con la sesión, con la parte que corresponde,
Seguramente una de las partes más importantes, por no decir la más importante, que es la aplicación práctica, visión de la administración. En este caso, intervendrá, hará una ponencia don José María Vargas, director de la Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social de Villanova y la Geltrú y profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Cuando quieras, señor José María. Gracias. Buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Vale, pues buenos días a todos. Reitero las gracias por vuestra asistencia. Y bien, pues una vez visto el marco normativo que tan excelentemente nos ha comentado Celia, pues lo que voy a hacer yo es intentar explicaros por ciertos aspectos, ciertas situaciones, ciertos conceptos que os hagan más sencillo el entender cómo funciona este nuevo sistema de cotización del régimen de autónomos. No antes advertiros que estamos pendientes de los servicios centrales de tesorería nos lleguen instrucciones más precisas, técnicas, que acaben de definir aquello que no está de todo definido, acaben de aclarar aquello que pueda ser objeto de interpretaciones y acaben de puntualizar pues todos esos puntos que sean necesarios todavía puntualizar. Que en el momento que salgan, pues rápidamente Tesorería, a través de sus canales telemáticos habituales de información, pues lo pondrá en conocimiento público a través de sede electrónica, a través del portal de seguridad social y sobre todo a través del boletín de noticias. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es ir siguiendo una presentación que os he preparado y de hecho lo que he hecho es preparados un diagrama esquemático que va a hacer un recorrido secuenciado de las diferentes fases por las que va a pasar un trabajador o una trabajadora autónomo en este nuevo sistema de liquidación de cuotas. Es un nuevo procedimiento en el que van a ir saliendo conceptos, van a ir saliendo nuevas situaciones y que pues espero que con este diagrama secuenciado os sea más sencillo pues irla situando e ir comprendiendo pues los diferentes conceptos en los que nos vayamos con los que nos vayamos encontrando. Pues sin más, porque tenemos muy poco tiempo, lo que vamos a hacer es comenzar. Y vamos a comenzar planteándonos la situación de una persona que decide iniciar su actividad como trabajador por cuenta propia o de una persona que, estando de alta como trabajadora por cuenta propia, pues tiene que incorporarse a este nuevo sistema de cotización. Pues lo primero que va a tener que hacer, ¿qué es? Primer concepto, previsión de promedio mensual de rendimientos netos anuales. ¿Qué es esto? Bueno, pues es el primer paso, es la primera obligación con la que se va a encontrar esa persona, ese trabajador autónomo. Y es además un paso muy trascendente porque una buena previsión de sus rendimientos netos, como decía Celia, complicada de hacer, una buena previsión de sus rendimientos netos va a permitir que cotice provisionalmente de manera adecuada y va a permitir que el resultado de la regularización definitiva sea un resultado ajustado a sus cotizaciones y no se encuentre con sorpresas desagradables después, ¿no? ¿Cómo que tiene que hacer esta previsión de rendimientos netos? Pues tiene que hacerlo según normas fiscales. En este tema yo no voy a entrar demasiado, yo soy de Seguridad Social, competencia ámbito de Seguridad Social, dejo los temas fiscales a los expertos fiscales y en todo caso a la gente de la agencia tributaria. Lo que sí que os voy a comentar es lo que establece la norma que establece el nuevo sistema de cotización, que dice el rendimiento computable se va a calcular de acuerdo con lo previsto en las normas del impuesto del IRPF. Y hasta aquí os puedo leer. Lo que sí os puedo añadir, que ya os ha adelantado Celia, es que además, una vez calculados esos rendimientos netos anuales, va a poder realizarse, va a poder practicarse el trabajador, la trabajadora, van a poder practicarse una deducción adicional por gastos genéricos, por gastos no justificables, como queráis llamarles, del 7% como norma general, salvo que se trate de personas encuadradas en el régimen especial de trabajadores autónomos por su prestación de servicio
de servicios en sociedades mercantiles o en sociedades laborales, en cuyo caso esa deducción va a ser del 3%. Bien, pues ya tenemos esa previsión de rendimientos anuales. ¿Es la que vamos a tener que coger? No, vamos a hacer el promedio de esa previsión que tenemos, y ese promedio que yo como trabajador autónomo haya calculado, ¿para qué me va a servir? Pues me va a servir para que yo me encuadre en el tramo de la tabla reducida o general que hemos visto y que veremos, a efectos de adecuar las cantidades de lo que yo voy a cotizar. Bueno, si vamos a hablar de tablas, pues como ya os ha adelantado Celia, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá anualmente una tabla reducida y una tabla general de tramos de cotización para este régimen especial. Actualmente, como se trata de una implantación progresiva de planificación y revisión trianual, pues ya tenemos aprobadas las tres tablas de los tres próximos años, 2023, 2024 y 2025. Bien, y en esas tablas hablamos de tramos. Cuando hablamos de tramos, que está dividida en tramos, implica que en función de ese promedio, de la previsión, de ese promedio neto mensual que haya calculado el trabajador autónomo, en función de esa previsión va a estar encuadrado en uno de esos tramos. Y en función del tramo en el que esté encuadrado, va a poder cotizar entre una base mínima y una base máxima. Por ejemplo, si yo comunico una previsión de 1.800 euros, voy a tener como tramo de encuadramiento provisional el tramo 4, porque es una previsión, y voy a poder cotizar con una base de cotización de importe entre 1.013 euros y 1.850. Si yo tengo una previsión de rendimientos netos de 8.000 euros, me voy al tramo 12. El tramo 12 que me permite cotizar por una base de cotización mínima de 1.633 o por una base de cotización máxima de 4.139,40. En el caso de que mis rendimientos netos mensuales no alcancen el salario mínimo interprofesional, nos vamos a la tabla reducida. Una tabla reducida que va a permitir cotizar por unas bases de cotización inferiores a la base mínima del régimen general. Sabed que cuando acabe la implantación, la base mínima del tramo 1 del régimen general será la base mínima del régimen general. Ahora estamos en un periodo transitorio, lo iremos adecuando. Bien, lo iremos adecuando. Si yo tengo rendimientos inferiores al salario mínimo interprofesional con carácter mensual, voy a ir a la tabla reducida. Por ejemplo, si tengo unos rendimientos si yo tengo una previsión, recordaros que todavía estamos hablando de previsiones, de rendimientos que me generan un promedio mensual de 700 euros, pues voy a poder cotizar por una base mínima de 849,57 y una base máxima de 900 euros. Queda claro, ¿verdad? Venga. Pues ya tenemos la previsión de promedio mensual de rendimientos netos anuales. Siguiente paso. Vamos a tener que comunicar esos rendimientos a tesorería y vamos a tener que solicitar una base de cotización provisional que se ajuste al tramo en el que yo quede encuadrado según estos rendimientos. ¿Vale? Entonces, nos dice la normativa, el trabajador debe comunicar a tesorería, pues lo que os digo, la previsión de promedio de rendimientos netos mensuales, y además, mientras esté de alta durante el año natural, tendrá que comunicar también a tesorería cualquier variación de su rendimiento que pueda desencajar la base de cotización del tramo al que provisionalmente se le ha encajado. ¿Vale? Una vez comunicas la previsión de rendimientos netos y te encajas en un tramo, tienes que solicitar una base de cotización provisional. Una base de cotización provisional ajustada al tramo al que te has encuadrado provisionalmente y que te va a limitar en su importe por la base mínima o por la base máxima de este tramo. Y va a ser la base de cotización por la que vas a ir cotizando durante todo el año natural, salvo que tus previsiones de rendimientos cambien. ¿Vale? ¿Cuándo tienes que hacer esa comunicación? Por supuesto, en el momento del alta. Tú te das de alta, comunicas la previsión y solicitas la base de cotización. Tendrás que hacerlo también cada vez que esas previsiones cambien. Y previsiblemente, esperemos instrucciones, previsiblemente, antes del inicio de cada año natural, también se tendrá que comunicar si estás de alta ya en autónomos.
base de cotización, voy a escogerla, ¿de qué importe? Pues lo que os decía, trabajador encuadrado en un tramo, ese tramo implica una base mínima y una base máxima. Yo, trabajador autónomo, voy a poder escoger cualquier base de cotización entre la base mínima y la base máxima de mi tramo. ¿De acuerdo? ¿Por dónde? A través de importes. Si se trata de altas, pues a través del sistema red. Si se, y como norma general, a través de importes, un sistema que está funcionando ya desde hace un par de años, pues con plena eficacia. Hablamos también que en el supuesto de que las previsiones de rendimientos anuales durante el año variaran sustancialmente, de manera que pudiera quedar desencajada la base de cotización provisional por la que yo estaba cotizando, que tendría que comunicar la tesorería y tendría que solicitar una base de cotización ajustada a esas nuevas previsiones. Bien, pues como decía Celia, durante cada ejercicio vamos a tener 6 ventanas anuales para ir adecuando las bases de cotización provisionales por las que estamos cotizando a las variaciones de rendimientos, de previsiones de rendimientos netos que vayamos teniendo. Por donde siempre importas, la maravilla de tesorería, importas. Si no lo conocéis, tenéis que conocerlo. Os comentaba también Celia que desaparecen las limitaciones de la base máxima según la edad. Pues, si recordáis, los trabajadores con 47, sobre todo con 48 años, con carácter general, había situaciones excepcionadas, pero con carácter general, tenían una base mínima más elevada y una base máxima de inferior cuantía. Bien, pues con este sistema de cotización por rendimientos netos, eso desaparece. Por tanto, ya no va a haber este tipo de limitaciones. Bien, hemos hecho la previsión, hemos comunicado los rendimientos y hemos solicitado la base. Vamos a cotizar, vamos a endesar la cuota provisional. El importe de la cuota provisional, eso lo sabemos de toda la vida, ¿no? Bases de cotización por tipos de cotización en función de las contingencias que tengamos protegidas y a esos tipos de cotización y a esa cuota íntegra que nos salga, le deducimos las bonificaciones a las que pueda tener derecho. Hasta aquí no hay ningún secreto. Respecto a los tipos aplicables, se establecen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En principio no hay previsión de cambios. En el supuesto de contingencias comunes, 28,3. Si hablamos de contingencias profesionales, el 1,3. Cese de actividad, 0,9. Y formación profesional, el 0,1. No hay previsión de cambios. Plazo de ingreso. Se mantiene la peculiaridad que siempre ha distinguido a este colectivo respecto al plazo de ingreso, en el sentido de que la norma general es que en el sistema de la seguridad social, pues las cuotas se ingresen en el mes siguiente al devengo, es decir, enero en febrero en marzo, etcétera, etcétera, etcétera. En autónomos sabemos que no es así y va a seguir sin ser así. Es decir, que se van a tener que ingresar dentro del mismo mes de devengo, es decir, enero en enero, febrero en febrero. Y así sucesivamente. Ingresos fuera de plazo de las cuotas derivadas de las bases provisionales, pues están sometidas a los recargos y a los intereses igual que hasta ahora. Sabemos que actualmente, y mientras no cambien, seguirá siendo así, vamos a tener un recargo del 10% si ingresamos fuera de plazo dentro del mes siguiente a la finalización del plazo reglamentario y de un 20% si ingresamos más allá de ese mes siguiente. Lo sabemos. ¿Recargos o recargos e intereses? Pues también va a depender del momento del pago. Si yo ingreso la deuda fuera de plazo hasta antes del día 15 siguiente a la notificación de la providencia de apremio, solo recargos. Si ingreso después, recargos e intereses, intereses que se van a ir acumulando. Por tanto, cuidado. Vale. Y hasta aquí podríamos decir que es todo lo que tiene que ir haciendo la persona autónoma durante su año para ir cotizando regularmente. Vamos a ver cómo sigue el cuento. Fijaros, comunicación de los rendimientos a la agencia tributaria. La modificación normativa no solo alcanza a la normativa de seguridad social, no solo modifica la ley general y el reglamento de cotización, sino que también alcanza, se atreve con las normas fiscales y establece la obligación de cualquier persona que en cualquier momento del periodo impositivo haya estado de alta en el régimen de autónomos, le establece la obligación de hacer la declaración de la renta. Punto.
Pues bien, hacemos la declaración de la renta, la agencia tributaria ya conoce los datos económicos del trabajador autónomo, pues ¿qué va a hacer la agencia tributaria? Comunicar esos rendimientos a tesorería. ¿Cuándo lo va a hacer? En el plazo más breve posible, tras la finalización de los plazos de presentación de las declaraciones tributarias. Si hablamos de las cuotas del 2023, pues lo normal, la declaración de la renta del 2023, si esto no varía, pues terminará el 30 de junio del 2024. Por lo tanto, hemos de prever que la regularización de tesorería, la definitiva, se va a hacer en el segundo semestre del 2024 respecto a las cuotas del 2023. Vale, pues tesorería ya tiene los datos, ya tenemos los datos, ya podemos empezar a jugar con ellos. Tenemos que hacer la regularización definitiva de la base de tributación. Es una parte un poco compleja que alguno me podrá decir, pues si ya lo va a hacer tesorería y seguro que lo va a hacer bien, pues ¿para qué me vas a explicar cómo lo hace? Pues porque va a ser necesario que vosotros sepáis cuando os lleguen los resultados de la regularización con unas cantidades determinadas, pues que sepáis de dónde salen esos números, ¿no? Por tanto, os voy a decir cuatro conceptos muy rápido, pero os lo voy a contar. Días objeto de regularización. Concepto muy importante porque va a determinar el resultado. No todos los días de alta del trabajador autónomo dentro del año natural van a ser objeto de regularización. Fijaros, nos dice, para calcular los días objeto de la regularización, vamos a coger los días de alta, días naturales de alta en el régimen de autónomos, y le vamos a restar los días de alta que correspondan a periodos en los que la base de cotización está excluida de la regularización. Bueno, y nos preguntamos, ¿y qué bases de cotización están excluidas de la regularización? Pues también lo dice la normativa. Todas aquellas bases de cotización que han sido tomadas en el cómputo de la base reguladora de una prestación que se haya reconocido antes de esa regularización definitiva, no sé si me he explicado, pues todas esas bases de cotización van a pasar de provisionales inmediatamente a definitivas, ¿eh? Ya puede ser una incapacidad permanente, ya puede ser una jubilación, una incapacidad temporal. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que yo me jubilo en julio del 2018. En julio del 2018, lo normal es que la regularización de las cuotas de 2023 no esté hecha. De tal manera que las cuotas que se van a tener en cuenta para mi jubilación de julio de 2028 van a ser las provisionales del 2023 y las que se computen del 2024 también provisionales, que en el momento en el que se me reconoce la pensión de jubilación pasan a definitivas. Esas se quedan fuera de la regularización. Las que han sido tomadas para el cálculo de la base reguladora de una prestación y todas aquellas que se devengan durante el tiempo en el que yo estoy percibiendo una prestación de incapacidad temporal, de riesgo durante el embarazo, de riesgo durante la lactancia natural, nacimiento y cuidado menor, ejercicio de responsable del cuidado del lactante, de esa antigua paternidad, cese de actividad y también las que se deben mientras esté percibiendo la nueva prestación para la sostenibilidad. Vale. Dos conceptos más fundamentales para entender el cálculo. Promedio mensual de rendimientos netos a efectos de regularización. Es ese promedio que va a sacar tesorería en función de los datos que nos ha presentado, que nos ha comunicado la agencia tributaria. Son los datos que tenemos, que van a ir directamente a los cálculos. Pues los rendimientos netos se van a calcular, el promedio de los rendimientos netos se van a calcular cogiendo los rendimientos netos que nos ha comunicado la agencia tributaria, le aplicamos la deducción del 7 o del 3% en función del colectivo de trabajadores, ¿no?, al que corresponde el trabajador, y lo vamos a dividir no entre todos los días naturales de alta, sino entre los días naturales que sean objeto de la regularización. Acordaros, entre los días naturales que haya estado de alta que sean objeto de la regularización. ¿Para qué nos va a servir este cálculo? Para la asignación definitiva del tramo en función del cual el trabajador va a ajustar sus bases de cotización. Ya tenemos el tramo definitivo, el tramo al que tesorería lo va a encuadrar. Vale, otro concepto fundamental.
el promedio mensual de las bases de cotización provisionales. Vamos a coger todas las bases de cotización provisionales por las que ha ido cotizando el trabajador, las vamos a sumar, de esa suma vamos a restar el importe de las bases que están excluidas de cotización y de ese resultado lo vamos a dividir entre los días objeto de regularización y lo multiplicaremos el resultado por 30. Ahí tenemos el promedio mensual de las bases de cotización provisionales. Vale, fijaros, tenemos el tramo definitivo, tenemos el promedio por el que ha venido cotizando provisionalmente. Tenemos que contrastarlo en la tabla, es decir, calculado el promedio mensual de la base de cotización ingresada, se comprueba si ese promedio está entre la mínima y la máxima del tramo asignado. Y aquí es cuando viene el resultado. Que la base promedio mensual calculada por tesorería está entre la mínima y la máxima del tramo definitivamente asignado, las bases provisionales por las que ha ido cotizando no se tocan, pasan a definitivas. Fijaros, aquí tenemos un trabajador que en los meses de enero, febrero, marzo y abril estuvo cotizando por una base de 2.700 euros. En marzo o en abril, por cambio de previsión de sus rendimientos netos, nos solicitó el cambio de, nos comunicó la nueva previsión de rendimientos y solicitó el cambio de base de cotización, por lo que a partir de 9 de mayo cotiza por la mínima del tramo 1. ¿Vale? La base, el rendimiento neto que calcula tesorería es un ejemplo, ¿eh? Es de 1.770 euros, por lo que lo encuadramos en el tramo 4. Tramo 4, que implica una base de 1.013 euros mínima y una base de 1.850 máxima. Pues bien, el trabajador, como la base promedio está dentro de este tramo, las bases provisionales devienen definitivas, no se tocan. ¿De acuerdo? Si la base de cotización promedio mensual provisional fuera inferior a la mínima del tramo que definitivamente le corresponde, la base de cotización definitiva será la mínima del tramo. Bueno, pues utilizamos el mismo ejemplo, pero decimos que en lugar de tener 1.770 euros de rendimientos netos de promedio, tiene 6.750. ¿Vale? Promedio definitivo, calculado por tesorería de acuerdo con los datos de la agencia tributaria. Vale. ¿Qué tramo le toca? Tramo 12. Base mínima, 1.633. Base máxima, 4.139. Base promedio, 1.611. ¿Esta base promedio está entre la mínima y la máxima? No. Por tanto, tenemos que regularizar estas bases. ¿Cuál va a ser la base que le vamos a aplicar? La mínima del tramo que le corresponde. Por tanto, le ponemos a todos los meses la mínima del tramo que le corresponde porque aquí no hablamos de que haya ninguna base no regularizable. ¿Eh? Todos los tramos son regularizables. No ha habido ninguna prestación ni nada que nos genere una incidencia. Ponemos la base, calculamos la cuota, regularizamos entre lo ingresado provisionalmente y lo que debería haber ingresado y nos sale el resultado a pagar por parte del trabajador autónomo de 367,20. Vale. Siguiente supuesto, si esto puede pasar. Vale. Si la base de cotización promedio mensual provisional fuera superior a la máxima del tramo que definitivamente le corresponde, pues la base de cotización definitiva será la máxima del tramo. Pues cogemos el mismo ejemplo, pero el rendimiento neto, en lugar de ser 1.770 o 7.000 euros, ¿no? Pues es de 1.200. Como es de 1.200, ¿qué tramo le corresponde? Tramo 1. El tramo 1 tiene como mínima la de 950,98 y como máxima la de 1.300. ¿Está la de 1.600 entre la mínima y la máxima? No, es superior. Por tanto, la base de cotización a regularizar, la que vamos a poner definitivamente, va a ser la superior del tramo a la superior del tramo que le corresponda. Todas estas bases se regularizan, las definitivas van a ser esta, se calcula la cuota que debería ingresar en función de esta base de cotización, se regulariza mes a mes lo ingresado por lo que tendría que haber ingresado y le sale un importe a deber de 859,20 en el ejemplo. Venga, seguimos.
Seguimos. Vale. Una vez ya tenemos en tesorería el resultado de la regularización definitiva, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues notificar el resultado a la persona trabajadora, ¿no? Una vez lo notificamos, puede ocurrir puede ocurrir que no tenga que hacer nada porque las bases ingresadas están ajustadas al tramo definitivo, puede ocurrir que se le tenga que devolver dinero porque ha cotizado en exceso, o puede ocurrir que tenga que abonar diferencias porque ha cotizado en defecto. Pues bien, si está ajustado, pues no pasa nada, ya no hace nada, ¿eh? Las provisionales son definitivas. ¿Y ha cotizado en defecto? Pues tesorería se lo va a reclamar en la notificación. Y el plazo que va a tener el interesado para ingresarlo es hasta el último día del mes natural siguiente a aquel en el que tesorería le ha hecho la notificación. ¿Qué ha cotizado en exceso? Pues tesorería le va a devolver de oficio. No tiene que solicitar nada, le va a devolver de oficio. ¿En qué plazo? Pues va a tener el plazo de hasta el 30 de abril del ejercicio siguiente a aquel en el que la agencia tributaria le haya comunicado los datos correspondientes para hacer la regularización. Es decir, si seguimos con las cuotas de 2023, que decíamos que la regularización se haría en el segundo semestre de 2024, pues la devolución de cuotas, el plazo que va a tener tesorería para realizarla va a ser hasta el 30 de abril del 2025, diferencias del 2023. Todavía no, que no acabo. Vale. Y entonces, bueno, como cualquier implantación, sobre todo si se trata de implantaciones de semejante calado, ¿no? Pues siempre, aparte de implantaciones progresivas, establecen unos periodos transitorios que permitan a los trabajadores mantener los derechos que tenían adquiridos, entre comillas, en la anterior legislación. Y el más importante de los derechos transitorios es la posibilidad de mantener la base de cotización por la que venían cotizando en diciembre del 2022, aunque en el 2023 sus rendimientos impliquen una base de cotización inferior. ¿Cómo tiene que hacerlo? Pues no tiene que solicitar, quiero mantener la base. Lo que tiene que hacer es cotizar provisionalmente por esa base de cotización, la de diciembre del 2022, y cuando le llegue, porque le llegará la notificación de tesorería, conforme tiene derecho a la devolución, porque tendrá derecho a la devolución, porque de los rendimientos le corresponde una base inferior. Bueno, pues va a tener de plazo hasta el último día del mes natural siguiente a la notificación para renunciar a esa devolución. Y entonces se le va a mantener, se le va a convertir en definitiva esa base de cotización que tenía en el 2022 durante todo el 2023. Y ahora sí, que gracias por vuestra atención y todo por terminado. Pues muchas gracias, José María, por tu excelente intervención. Sabéis todos los presentes que las intervenciones de responsables de la administración siempre son muy agradecidas, sobre todo por la parte empresarial y en este caso la Tesorería General de la Seguridad Social, para saber exactamente como referente interpretativo de lo que tenemos que hacer las empresas. Por lo tanto, insisto en mi agradecimiento tanto a José María como insisto en mi agradecimiento al director provincial de la tesorería, Rafael Ruano, y a todo su equipo. Andrés Ruano. Te he bautizado. Perfecto, sí. Mucha gente. Bueno, pues si os parece bien, iniciemos ahora el turno de debate y de preguntas, con lo cual pido, por favor, a Celia Ferrero que suba al estrado, porque se trata de un turno de debate y preguntas con los dos ponentes, con José María Vargas y con Celia Ferrero. Y a partir de aquí, quien quiera intervenir, os pido por favor que levante la mano y esperéis un momentito porque os llegará el micrófono.
Buenos días. En primer lugar, la felicitación a ambos ponentes por sus fantásticas aportaciones al nuevo sistema, que me parece un auténtico disparate, tanto desde el punto de vista de la forma como del fondo. En cuanto al fondo, simplemente hay que ver las cuantías y las diferenciaciones, ¿no? Y con respecto a la forma, quizás donde vaya orientada la pregunta, porque como con respecto al fondo no lo vamos a cambiar, la cuestión sería si se puede hacer con respecto a la forma. Y la pregunta sería, ¿hay algún sistema que se prevea de una cierta automaticidad a los efectos de no cargar más sobre la espalda del autónomo, no ya el coste, el mayor coste que va a haber, sino justamente la obligación de estar pendiente de una cosa más, que es de su cotización a la Seguridad Social? Es decir, aquí las administraciones públicas, en este sistema que dice José María Vargas que funciona perfectamente, el portas este y tal, ¿va a tener una cierta automaticidad para que el autónomo de alguna manera lo tenga mucho más fácil a la hora de sufrir nuevamente el acoso recaudatorio de la administración? Gracias. Sí, gracias por tu pregunta. Sí. Me imagino que parte de la pregunta podrá contestarla mejor Celia, porque ha estado en la negociación in situ. Lo que yo sí que os puedo comentar es que gracias a Importas y gracias a muchas otras aportaciones tecnológicas que se están practicando desde Tesorería en particular, desde la Administración en general, cada vez son más y más los procedimientos automatizados. Es cierto que Seguro. Es cierto que cualquier cambio, y además un cambio tan trascendente como el que tenemos ahora, porque yo creo que en el fondo coincidiremos que era necesario, que estamos evidentemente ante una infraprotección de un gran colectivo de trabajadores autónomos y que estamos ante un régimen especial deficitario en el que está encuadrado, creo que todos somos conscientes de que el cambio tenía que llegar. Y que es un cambio muy complejo. Y es cierto que todos los cambios son traumáticos, igual que en su momento fue traumático el meternos en el sistema RED, cuando pasamos a Siltra, cuando pasamos de tener que rellenar los TCs a mano a tener que rellenar a máquina, que teníamos que comprarnos una máquina de escribir para hacerlo. Es verdad, son traumáticos. Yo creo que va a ir bien. Prever con el tiempo, con anticipación, el encaje que va a tener esto en los trabajadores autónomos, pues igual no es fácil, pero es un cambio que era necesario y que espero y deseo que lo hayamos sabido hacer de la manera más amable y más fácil posible para todos. Yo, desde mi punto de vista, esta es una de las preocupaciones que hemos tenido desde el principio en la mesa. Es cierto, y eso no lo vamos a negar, que es mucho más carga de trabajo. Y también es cierto que los costes indirectos, porque vamos, los gestores y los asesores no salen gratis, ¿no? Va a ser mayor. También es cierto que, como se decía, los cambios, sobre todo, no ya por la complejidad del sistema, sino por la capacidad de digitalización que tienen nuestros autónomos. Es decir, ellos mismos hacerlo va a ser complicado. Primero, porque no es una forma más sencilla de calcular. Segundo, porque hay que meterse en un portal, porque ahí tenemos un problema de base, que es la propia formación en digitalización de los autónomos, de cómo al final el agente digitalizador, el que comunica a través telemáticamente con la administración pública, suele ser un tercero. Entonces, depende todo de los terceros. Nosotros ya venimos reclamando que hubiese ayudas en ese sentido, porque si evidentemente va a haber mayor carga de trabajo para esos terceros y que nos van a cobrar más, pues no solo aumenta la cuota en algunos casos, sino que también aumenta el coste indirecto. Y yo creo que eso es una de las cosas que debemos buscar. Además de que esos cambios traumáticos, luego poco a poco dejan de ser traumáticos y cada vez es más sencillo. Quiero decir, una vez que el sistema esté rodado, pues será más sencillo. Ahora, que automáticamente un portal, una aplicación, te vaya a decir cuánto tienes que cotizar, tienes que meter primero los datos. Es decir, solo el autónomo sabe cuánto va a ingresar, cómo van sus clientes, quién lo va a pagar, quién o no lo sabe. Pero más o menos es el único que puede tener capacidad de previsión en ese sentido. Y por eso son bases provisionales, porque nadie te puede decir cuánto vas a cobrar. Por eso, muchas veces cuando dicen, no, es que el autónomo no quería pagar. Eso fue uno de los grandes argumentos en la mesa. Quiere pagar lo mínimo posible.
No es verdad. El autónomo paga lo mínimo posible porque, entre otras cosas, tiene lo que se llama vulnerabilidad financiera. La vulnerabilidad financiera consiste en la incertidumbre de ingresos y en que yo no me voy a comprometer a pagar algo que no puedo pagar y que sobre él hay costes, cargas, recargos e intereses de demora. Entonces, va a lo mínimo porque no sabe si esa factura se la van a pagar, se la van a pagar, etcétera, y no sabe cuántos ingresos van a tener y, por tanto, va a lo más seguro, es a lo que va a poder asumir independientemente de que ese mes, pues mira, en vez de la factura que no sabía si me iba a llegar en abril, me ha llegado en mayo y he cobrado más en mayo que en abril. Pero eso solo lo sabe él. Entonces, en un sistema así, pues le va a requerir estar pendiente, lo cual tampoco es malo siempre, porque una de las cosas que nosotros vimos es que hicimos un estudio con Mafre y el 81% de los autónomos no sabe por qué coberturas cotiza. No tiene ni idea. Pues no sabe cuál es su protección social. Entonces, yo creo que esto, el estar pendiente de su previsión social, dentro de que debería ser lo más ágil y sencillo posible, es algo que también puede llevarle una sensibilización y sobre todo una concienciación de la importancia de la protección social. Y yo creo que una de las cosas que desgraciadamente fue un drama para todos, que fue la pandemia, pero cuando se desplegó los esquemas de cese de actividad para casi la mitad de los autónomos de este país, y cuando tuvieron que hacer a ella, se dieron cuenta de la importancia de la protección social, porque gracias a esa protección social tuvieron un esquema de red durante esa pandemia. Y yo creo que todo esto es positivo, porque al final es eso, vuelvo a decir, no es un impuesto, es un seguro. No funciona como un seguro como tal, pero al final es asegurarse, y eso lo hemos dicho desde el principio, nota siempre. O sea, lo que no puedo decir es que aseguremos nuestro coche, o sea, asegurar nuestro camino, nuestro coche, se da todo a todo riesgo y nosotros no. Pues eso es algo que ha faltado mucha pedagogía, ha faltado, y este es el momento de hacerla, vuelvo a decir, pero que no nos conlleve costes. Entonces habrá que buscar otras vías de que efectivamente esto no conlleve costes suplementarios, porque va a tener que estar pendiente. Sí, buenos días. A ver, estamos a 10 de octubre. Las consultas que nos llegan de estos terceros que comentabas tú, Celia, es si de hoy a 31 de diciembre el autónomo tendrá que hacer alguna gestión, algún trámite, porque lo cierto es que en enero la tesorería tendrá que emitir recibos de autónomos con bases de cotización atadas a un nuevo sistema. Y claro, estos terceros dicen finales de año, cargas de trabajo, etcétera. No sé si hay previsto alguna norma reglamentaria al respecto. A ver si nos puede ilustrar. Norma reglamentaria al respecto, no. Estamos pendientes de una publicación inmediata, de una remisión inmediata desde los servicios centrales de instrucciones que vengan a establecer pues las actuaciones que tengan que hacer los trabajadores autónomos y que no hayan quedado definidas en la variación normativa, que se publicará de manera inmediata en el boletín de noticias red. Es cierto que se va a hacer con rapidez porque el tiempo se nos echa encima. Además, por la peculiaridad del propio régimen especial de trabajadores autónomos, si para el servicio doméstico hubiera sido diferente, ¿no? Porque cotizas en febrero, pero es cierto, autónomos cotizas en autónomo. Por tanto, administración espabila porque estamos ya y en eso estamos. Sí, buenos días. En relación a esta disposición transitoria por parte de las personas que están cotizando voluntariamente por una base elevada, esta opción, que al final es una opción, no, o sea, por lo que has comentado, la única comunicación es simplemente notificar la base de cotización a querer seguir cotizando, que puede ser la que has estado hasta ahora o puede ser inferior, uh-huh, y simplemente renunciar a la devolución en su día. Sí, la
Perdona, no, ¿has acabado la pregunta? No, no, es que me parece un porque al final es una opción, ¿no? No sé si, sí, sí, si sería más fácil ya optar de entrada y decir esto es, y, vale. y ya me evito luego, siguiendo con este tema de cargas continuadas, ¿no? Sí, sí. O sea, la normativa es clara y lo establece así. Fruto de la negociación en su momento, pues se debió entender que el formato más sencillo sería ese. La duda que tengo yo es en la implantación de, a la hora de elegir esa base del 2012, si ya vas a marcar esa base del 2012 desde el principio, no importa, si habrá alguna opción que te permita marcarla desde el principio, ya que identificada y por tanto, pues no sé, pues la solicitud ya esté hecha o te avise, cuidado, que tienes que solicitar la devolución. Cuando esté implementada esa funcionalidad en no importa, pues volveremos a hablar. Yo ahí quería decir que efectivamente fue uno de los grandes temas, ¿no? De cómo permitíamos, o sea, cómo no perjudicábamos a aquellos que estaban en ese periodo que sería de cómputo para las pensiones y que efectivamente, pese a que no tener esos rendimientos, cotizaban por bases superiores, ¿no? Y al final se quedó por menos concreción en cuanto a los periodos, etcétera, porque, a ver, nosotros entendemos, luego esto es el funcionamiento de la propia tesorería, pero entendemos que efectivamente si tú has tenido una base y no comunicas ningún tipo de cambio, a no ser que se habrá que ver lo que pasa en diciembre, que será, bueno, pues mantengo la base, en el momento que no comunicas cambio, esa es la base, o sea, no tienes por qué estar continuamente actualizando, a no ser que efectivamente quieras tú un cambio. Pero me imagino que cualquier tipo de cambio que venga cuando existe una excepción sobre un mantenimiento de una base anterior que con el nuevo sistema no debería ser esa, sí que habrá que hacer algún tipo de gestión. Y de todas formas, no os olvidéis que estamos en una implantación progresiva de 9 años, revisable y planificable en periodos trianuales. Se han establecido estos procedimientos, vamos a ver estos 3 años cómo funcionan y en función de su funcionamiento se ajustarán las medidas que sean necesarias. ¿Más preguntas? Bien, en primer lugar agradeceros a los dos ponentes la claridad de la explicación y también decirnos cómo hemos llegado a este punto de esta nueva ley. Es el fondo, no lo podemos ya modificar, sí que ahora todos nos toca un poco empollar aquí todo el tema para poder asesorar. Entonces, yo lo que quería hacer es una reflexión en la línea de lo último que ha comentado Celia y también que ha apuntado don José Luis. Bien, la carga administrativa que va a suponer para los operadores jurídicos el poder estudiar este tema, entenderlo, poder explicarlo y luego a otros gestores, a empresarios, poderles explicar el tema es enorme. O sea, se nos olvida, y yo por lo menos cuando estudiaba me lo explicaron así, que la administración, si no me equivoco, debe de estar al servicio del administrado. Y tenemos la impresión, los que estamos cada día a pie de gestoría o de despacho, ya sea porque hemos de presentar una papeleta ante el CEMAC, cualquier cosa ante Hacienda, una demanda ante el juzgado de lo social o un tema de seguridad social, que es que estamos trabajando nosotros buena parte de nuestro tiempo sin retribuir para la administración. Lo que antes era presentar un escrito que te sellaban, ahora entre que te descargas la aplicación, etc. No voy a aburriros porque esto es el pan nuestro de cada día. Y aquí, vamos, remarco lo que ha dicho ya José Luis. Mi pregunta en lo concreto, no sé si para Celia o para José María, es qué vías va a buscar, no sé si la administración o las asociaciones de autónomos, para liberarnos de esta cara que la vamos a tener que repercutir. O sea, vamos a pasar mañanas enteras explicando cómo lo repercutimos esto en el precio de nuestros servicios, en el precio al cliente. Entonces, me gustaría si podemos concretar un poco de qué manera se va a aligerar esta carga. Muchas gracias. Bien, en principio, es cierto, yo te diría que
ya, bueno, podríamos remontarnos al tema de la pandemia, que desde la pandemia pues nos hemos visto todos abrumados por todos estos cambios que hemos ido sufriendo, pero me voy a ir más atrás, incluso con la implantación del sistema RED. Es cierto que los profesionales cada vez sois más gestores y los funcionarios cada vez somos más auditores. Y entre otras cosas, pues nosotros lo estamos notando por las reducciones brutales de plantilla que vosotros ya también estáis percibiendo. Es evidente que ha habido una vorágine normativa desde la pandemia, que la pandemia nos ha dejado tocados a todos, que hemos hecho unos esfuerzos titánicos para que la vida administrativa no se parara. Y aunque lo hemos conseguido, no ha sido gratis, nos ha tocado a todos, profesionales y funcionarios que hemos estado ahí al pie del cañón día tras día, 24 horas al día durante la pandemia, y después con todas estas modificaciones, muchas de esas modificaciones derivadas de las carencias que hemos detectado en la propia época de pandemia, que hemos dicho es que lo tenemos que cambiar porque no nos pueden volver a pillar igual. Es cierto que cualquier variación normativa, y más si es una variación, repito, de semejante calado, a los profesionales les toca adaptarse. En esta parte, teniendo razón en todo lo demás, en esta parte os diría, es que es lo que os toca, pero tenéis que adaptaros porque igual que nos adaptamos nosotros, os tenéis que adaptar vosotros a las nuevas normativas. Además, si se trata de normativas que han sido tan consensuadas con todas las organizaciones, tanto de representación de los trabajadores, que imagino que también habrán estado ahí presentes los colegios profesionales, no lo sé, la verdad que no lo sé. Pero bueno, es cierto, pues nos toca a nosotros y nos toca a vosotros adaptarnos a toda esta vorágine que en la que estamos sumidos y que espero que se estabilice pronto, porque no sé a qué nivel de resistencia vamos a tener todos, ¿verdad? Yo desde aquí lo único que os digo es, pues yo pienso que en general a los profesionales y a los funcionarios que hemos estado tirando del carro, pienso que nos ha de felicitar igual que a los sanitarios y a todos los demás. Yo creo que esos aplausos en la pandemia también iban para nosotros. Sé que hemos hecho ese esfuerzo titánico, animaros a seguir y a esperar que esto se estabilice cuanto antes mejor. Yo lo que iba a decir es que efectivamente una de las cosas, como decía antes, ha sido una de nuestras grandes preocupaciones y que de hecho estamos pidiendo, y hace tiempo que lo pedimos, que de alguna forma, igual que hay justicia de oficio y a veces gratuita, debería haber una parte de ayuda para todo esto. Es decir, si la administración cada vez se compleja, o sea, se hace procesos más complejos, que independientemente de que los automaticen, luego la propia automatización o digitalización se convierte también en otro problema, alguien tendrá que asumir el coste de esa relación con la administración. Entonces, si yo tengo que contratar a un tercero para una administración cada vez más compleja, más digitalizada, cuando yo no tengo el nivel, pues habrá que ver fórmulas de cómo ayudamos precisamente a que no aumente el coste. Es evidente que ahora mismo, ya como digo, esto es un coste indirecto que no se tiene en cuenta. Pero es que cada vez que hay cualquier norma, cada vez que hay cualquier subvención, cualquier ayuda, cualquier norma, todo, al final tenemos que ir a través de un tercero. Y a través de ese tercero, evidentemente, no nos lo va a hacer gratis. Entonces, a cualquier aumento o incremento, si le pones una tramitación y un procedimiento complejo, pues evidentemente al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos aumenta el coste al autónomo de forma exponencial en muchas ocasiones. Y yo siempre he reclamado, bueno, desde ATA siempre hemos reclamado que en este tipo de casos tiene que haber algún tipo de esquema de ayuda. Es decir, si yo para el kit digital es el agente digitalizador el que cobra el kit para darme a mí el servicio, pues a lo mejor habría que buscar algo así. Es decir, si para comunicar con la administración lo que yo necesito es un tercero, pues a lo mejor hay que establecer otras líneas, porque quiero decir, todos estamos cada vez, si no tenemos defensa jurídica, no somos un abogado de oficio, ¿no? Entonces, algo de eso tenemos que pensar. Porque ya digo, no es solo
este sistema. Es decir, no solo este sistema, es agencia tributaria, es todas las administraciones en su conjunto y todas las cargas. Hay un estudio que hicimos hace muy poco que aproximadamente cerca del 27% del tiempo de un autónomo lo dedica ya solo a sus comunicaciones con la administración o con su tercero, o con el tercero precisamente para poder, es decir, el autónomo tiene que estar para vender. O sea, es que eso es el core de su trabajo, es que si no, ni cuota la seguridad social, ni impuestos, ni nada. Y eso es uno de los grandes problemas. Es cierto que en ATA tenemos un convenio con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para la eliminación de trabas administrativas, pero claro, estamos, que es bueno, y esto no es culpa de nadie, todos estamos en un proceso de cambio, la propia administración, la propia sociedad, y en muchas cosas, pero sí que es cierto que para ser, digamos que la digitalización y tal y como se digitaliza, pues nos está llevando, en vez de cosas más fáciles, cosas más difíciles. Entonces, si yo ahora mismo cada norma que sale, cada cambio me pone en un portal, es que ya me tengo que meter en 7. Entonces, el problema es, en vez de centralizar, esto es un debate más de la propia administración pública, en vez de centralizar la famosa carpeta ciudadana, que las administraciones accedan ellas, no yo que vaya, que cada una, quiero decir, que accedan ellas a mis datos, pero los datos son míos. Y entonces sería un solo sitio donde estuviese toda la documentación, la carpeta ciudadana, que llevamos hablando años y que ahora están desarrollando. Yo creo que eso será una evolución que tendrá que hacer la propia administración para que las cosas sean más sencillas. Las administraciones se han digitalizado desgraciadamente cada una por su lado. Y ese ha sido uno de los grandes problemas. Y lo hemos visto en el cruce de datos con Hacienda. Que pese a que estamos ante las dos administraciones más digitalizadas de España, pues había muchos problemas técnicos desde el punto de vista del cruce. Entonces, yo creo que eso es un camino que debemos recorrer juntos, pero en esa transición es evidente que desde mi punto de vista lo que hay que buscar es esquemas de ayuda al autónomo para su gestión administrativa. Porque son muchísimas obligaciones formales y el autónomo ni tiene el músculo, ni tiene el dinero para estar asumiendo el coste indirecto que eso le va a producir. Perfecto, pues. Perdón, otra pregunta. Hola, buenos días. Yo quería sacar el tema de la habituabilidad. Es decir, lo que se considera un trabajo habitual por Hacienda o por la Seguridad Social. Podemos explicar diferentes ejemplos donde hasta el día de hoy ha habido incongruencias. ¿Cómo afecta esta reforma al término este de lo que se considera habitual o no? Porque antes había como un límite que era el salario mínimo, pero ahora bien, lo dejo ahí. Si te parece. Dejar claro que esta nueva normativa no afecta al concepto de encuadramiento, sino que solo afecta al concepto de cotización. Respecto al tema de la habitualidad, somos conscientes de que hay una gran indeterminación. De hecho, nuestros políticos son conscientes que hay una gran indeterminación. Ya en la ley 6 del 2007, si no recuerdo mal, ya se previó la creación a instancias de ciudadanos en su momento, la creación de una subcomisión en el Congreso, integrada también con representantes de los autónomos, para conseguir un baremo objetivo que nos permitiera determinar objetivamente quién tiene que estar encuadrado y quién no. Yo no, de esa subcomisión no he sabido nada de nada. Respecto al tema del salario mínimo interprofesional, no es así, no funciona por el salario mínimo interprofesional, salvo que se trate de pensionistas de jubilación. Los pensionistas de jubilación expresamente tienen establecido que si tienen rendimientos inferiores al salario mínimo interprofesional, no tienen que darse de alta, pero el resto de los autónomos no. Se han de valorar, o sea, los rendimientos que obtengan van a ser un elemento más determinante de su encuadramiento, pero después te habla la normativa y los criterios de incluso las sentencias de Tribunal Supremo de conceptos muy abstractos, de la,
la experiencia, la perspectiva, la dedicación, conceptos que es muy difícil de valorar y que al final solo lo va a poder valorar el inspector de trabajo que se presente a valorarlo. Desde luego en tesorería, por el hecho de que tenga salario mínimo interprofesional, a menos que sean casos muy, muy claros, ¿no? Y te estoy hablando de casos que pueden estar en el filo de la navaja, somos incapaces de determinarlo. Nosotros, cuando nos viene algún caso así, tenemos que enviarlo a la inspección de trabajo y que la inspección de trabajo nos diga. De momento, no hay ningún baremo objetivo que en situaciones comprometidas nos permita excluir o incluir a un trabajador autónomo dentro de su encuadramiento, más allá del informe de la inspección de trabajo. ¿Qué problemas da el encuadramiento de la Seguridad Social? En todos los aspectos. Sí, yo creo que la objetivación del encuadramiento debería ser uno de los grandes retos, y creo que va a ser uno de los grandes retos. En este caso, vuelvo a decir, y tal y como se ha dicho, ¿no? El salario mínimo interprofesional es solo uno de los criterios más para determinar la habitualidad. Por eso ha habido tanta confusión cuando se dice, bueno, es que si yo fijo una tabla donde hay tres tramos que están por debajo del salario mínimo interprofesional, yo lo que estoy diciendo es que todo el mundo tiene que estar ahí. No, no. Pero ahora bien, es que no es solo ese criterio. Ese criterio es como la nota de ajenidad, pues la nota de habitualidad, efectivamente, una de las notas es que no superes el salario mínimo interprofesional anual. Pero luego, desde el punto de vista de la constancia y la estabilidad de ese trabajo, la habitualidad del mismo, nosotros hemos tenido casos de mujeres que vendían Thermomix, que ganando 100 euros 3 meses seguidos han tenido que regularizar su encuadramiento. ¿Por qué? Porque han sido 3 meses seguidos. Entonces, quiero decir, hay que tener mucho cuidado. No es, y no es baladí, es un tema que efectivamente hay una indeterminación. Pero hay mucha gente, y a mí yo me quedé sorprendida en el Congreso de los Diputados cuando se abrió el debate del RETA, y en la propia mesa había gente que nos estaba diciendo, no, es que eso ya se da por hecho que si no superas el salario mínimo, no eres habitual. Y digo, no, perdona. O sea, las cosas no son así, pero hay esa creencia y eso hay que modificarlo, porque no tiene nada que ver. Sé que es totalmente injusto que una persona que gane 100 euros tenga que pagar una cuota hasta ahora, pero claro, es decir, a lo mejor también tenemos que pensar por qué están ganando 100 euros al mes. Quiero decir, ¿y para qué? Pues yo creo que es un debate profundo y que debe tomarse lo antes posible. Posiblemente sea uno de los grandes debates de futuro, que sea la determinación de la habitualidad del autónomo, porque sí que vemos que ahí, pues ya lo hemos visto con los datos, ¿no? Que los teníamos a muchos en Hacienda y no los teníamos en Seguridad Social. Eso sí que no me lo esperaba. Cuando he visto la forma de regularización mensual sobre los promedios, claro, en el caso de que hay regularización sí que promediáis la base definitiva, es 1.300, 1.300, 1.300, 1.300. En el caso de que no hay regularización, a cada mes le corresponde la base en la que se ha cotizado. Desde el punto de vista prestacional, sobre los periodos de que van a entrar dentro del cómputo para la estimación de base reguladora, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿es más ventajoso? Hay diferentes supuestos. Por ejemplo, dentro de los periodos no regularizables, como no he entrado en las bonificaciones, pues ya os adelanto que en los periodos estos de tarifa plena regulados en el artículo 38 tercero, esos periodos no se regularizan tampoco. Y la base de cotización que se va a tener a efectos de prestaciones va a ser la mínima del tramo 1. Respecto a las bases de cotización de los otros periodos no regularizables, pues las bases de cotización van a ser precisamente las provisionales que pasan a definitivas. Unas porque ya han sido objeto de cómputo para la base reguladora de la prestación. Esa prestación está calculada, por eso para esa no hay cambio, pero para cualquiera posterior también. Definitiva, ¿eh? Da igual que esté por encima que por debajo de los rendimientos. Y en el caso de los periodos en los que está, pero hay de hecho hay bastantes más supuestos, ¿eh? En altas fuera de plazo, en altas de oficio, de la inspección de trabajo, hay bastantes supuestos en los que las bases de cotización no se revalorizan, en los que no vamos a entrar ahora,
Pero, por ejemplo, estos supuestos tienen tipificados que la base que se va a aplicar es la mínima del tramo 1, por ejemplo, ¿no? Están bien tipificados en la normativa. Por ejemplo, en el tema de cuidado menor, etcétera, que es sobre, es sobre el DES anterior. Sí, ¿vale? Sí. Claro, si yo estoy en una cuota provisional no definitiva y me coge solo un mes que no ha sido regularizado y que en esa base, quiero decir, entonces la prestación... Entonces, fíjate, vas a tener una base, o sea, la prestación se va a calcular sobre la base no regularizada. Ya te dice en varios apartados la normativa que una vez concedida una prestación, el importe de las prestaciones no cambia, ¿vale? Y tampoco cambian las cotizaciones, pero no solamente la del mes anterior que ha sido la que ha servido para el cálculo de la base reguladora, sino en este caso, mientras esté el trabajador en situación de incapacidad temporal, de nacimiento, tampoco se van a regularizar. ¿Cuál va a ser la base por la que se va a cotizar? Por la anterior, base de IT, va a ser la misma que la del mes anterior. No sé si te he contestado a lo que... Sí, lo que quiero decir es que cuando se llegue a 12 meses, es decir, cuando vayamos a un promedio de los 12 meses anteriores, cuando te pueden coger una parte de bases definitivas y una parte de bases provisionales... Va a ser así. Claro, te viene mejor que la hayan regularizado porque tu base va a ser estable promediada mensualmente o no. Cada caso va a ser un mundo. Tenerlo en cuenta eso. Ahora te doy una pregunta. No. Bueno, muchísimas gracias, Celia y José María, por vuestras magníficas intervenciones. Había resuelto muchas dudas, pero también es cierto que por las diferentes intervenciones queda de manifiesto que ahí subsisten muchas dudas y algunas críticas, pues desde el punto de vista que vosotros mismos habéis dicho, ¿no? Pues desde esta sobrecarga administrativa por cosas que se extralimitan del cobro de los autónomos que tú has reconocido, ¿no? Por ejemplo, que subsisten en esta nueva normativa, o por esta falta de seguridad jurídica que creo que se ha puesto muy de manifiesto ahora cuando la propia responsable de los autónomos tenía estas dudas, ¿no? que han explicitado o que han preguntado al responsable de la tesorería. O sea, yo creo que todavía, evidentemente, esto siempre pasa ante cualquier nueva normativa y un cambio tan brutal como es este. Solo falta no olvidéis de que esta vez dudas. Una plantación progresiva revisable cada 3 años. Sí. Correcto. Pero bueno, digamos que existen dudas, que existen críticas, que existe una cierta inseguridad jurídica que con el paso del tiempo seguro que se va a reconducir y seguro que se va a trabajar. Bien, por lo tanto, muchísimas gracias. Creo que se han clarificado muchísimas de las cuestiones que seguramente muchos de las personas que están aquí y en videoconferencia tenían dudas. Os lo agradezco muchísimo. Si lo tenéis a bien, como siempre hacemos, a cualquier documentación que tengáis a bien que podamos enviar a todos los asistentes a esta jornada, nos lo podéis hacer llegar a nosotros, pues centralizamos y lo enviaremos a todos los asistentes. Y bueno, os pido, agradeciendo vuestra intervención, que bajéis en la primera fila para hacer ya la parte final de la sesión, que es la clausura. Y ahora comencemos aquí esta parte final de la jornada de la cluenda. On tenim l'honor de comptar amb el secretari de Treball. Sí. Amb el secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball, senyor Enric Vinaixa. Sí. Bueno, estic especialment agraït que vingui el senyor Vinaixa perquè sé que té una agenda descomunal, la conec perfectament i per tant t'agraeixo molt, Enric, que puguis estar en aquesta cluenda i en una matèria tan rellevant i en la qual tu sempre ens has ajudat des del punt de vista tant de la petita mitjana empresa com dels autònoms en aquesta casa, Foment de Treball. Per tant, molt agraït i quan vulguis, Enric. Moltes gràcies, Javier. Bon dia a tots i a totes. Saludar a la Cristina Pérez, saludar a la Cèlia, a Josep Maria Vargas, a l'Andrés, saludar a vos a tots.
De fet, ja ens va passar amb la reforma laboral també, quan hi ha pactes amb els agents socials, la transcripció després a nivell normatiu doncs genera problemes, genera algunes vegades excessos d'interpretació i no estem davant ara també d'una situació molt diferent, no? En alguns casos. No? En qualsevol cas, sí que m'agradaria enquadrar a Catalunya de què estem parlant. A Catalunya, en grans xifres, estem parlant de gairebé 500.000 de persones enquadrades en el RETA. Estem parlant que són 336.000 persones unipersonals, és a dir, el 9,3 de la taxa d'ocupació de Catalunya. Estem parlant d'un 64% que són homes. Estem parlant que un 30% tenen més de 55 anys. Estem parlant que el 86% cotitza per la base mínima, almenys de moment. Estem parlant que el 81% no tenen assalariats i el 79% estan en el sector serveis. Aquest és el nostre panorama. Més enllà d'excepcions, societaris, etc. Però aquest és el nostre panorama. Per tant, davant d'això, és evident que cal una reforma en profunditat i és evident que hi ha hagut si m'ho permeteu, un primer pas. Pensem que bastant centrat o molt centrat més en la cotització o en la transitorietat d'aquesta que amb altres aspectes que també en parlarem. Des de Catalunya ens hauria agradat, des dels marcs de concertació de Catalunya, que existeixen, Javier els coneix bé, la Fèlia també, el Consell Català del Treball Autònom, ens hauria agradat ser partíceps, com en altres ocasions, per poder aportar de quina és la realitat també del nostre teixit productiu, en el cas dels autònoms, que és diferent d'altres àmbits, que és diferent o molt diferent. Bé, no ha estat així i esperem que en un futur pugui ser, però en qualsevol cas, des del nostre marc, des del Consell Català del Treball Autònom, moltes de les coses que he anat sentint, entre ells la complexitat de la gestió o el marc d'interrelació amb el treball autònom, que insisteixo, unipersonal, és a dir, sol i sola, moltes vegades, i hem de poder donar resposta. Permeteu-me que us recordi que en el marc de les nostres competències i en els diferents moments, entre ells els de la Covid, el Departament d'Empresa i Treball, en el Departament de Treball i Afers Socials i Famílies, i ho sabeu, vam intentar estar el més propers. Com? Doncs ajudar amb 660 milions d'euros gairebé 334.000 persones unipersonals. I en aquest sentit hem reforçat, i per això ja sé que ho sabeu, però aprofito qualsevol àmbit per poder fer difusió, perquè també ens passa, i això algunes vegades també m'ho he traslladat, que no acabem de poder arribar als diferents programes o no hi ha els elements, diguéssim, d'infusió dels programes que duem a terme, que en el fons estan pensats per ajudar el treball autònom. I quins són? Doncs aquest 2022, 15 milions d'euros per ajudar al foment de l'autoocupació, de l'emprenedoria, amb el qual s'han tirat endavant gairebé 1.400 projectes. O el programa de consolidació adreçat a moltes entitats, el qual gairebé hi ha 13 entitats i està donant cobertura en formació a molts àmbits. O el programa d'ocupació i transformació, que ja sé que no dona resposta a aspectes que heu comentat fins ara, com ajuda l'administració en aquest gap que tinc, aquest cost afegit, en poder digitalitzar-me. Però sí que d'alguna manera pensem que aquests 38 milions d'euros que hem convocat i resolt i els 8 milions que convocarem l'any que ve d'ajuts a la formació, a la transformació, a l'economia verda i digitalització, alguna cosa hi tindran d'impacte o han de tenir d'impacte. Assenyalar també que volem que el treball autònom creixi i també creixi d'una manera exponencial, en el sentit que 336.000 persones són impersonals. Doncs hem d'ajudar que creixin. Com? Afavorir la contractació en un programa que prepararem breu, que es diu Tu més U, que consisteix fonamentalment en que
a l'administració, en aquest cas la Generalitat, subvencioni un contracte de treball amb aquelles persones que són unipersonals. Això ha passat ja pel Consell de Treball Autònom i són acords de concertació de Catalunya. Bé, sobre la reforma, ja no entraré molt en profunditat, la reivindicació d'anar a ingressos reals, això històricament ens ha arribat per molts llocs, l'establiment de quotes per tram, haurem d'anar veient quin és el seu desenvolupament. Així, a priori, per menys de 670 euros o 200 euros de cotització 2025 i per més de 6.590, ja veurem com es va regularitzant, però així, proporcionalment, així disproporcionalment, potser s'haurà de revisar. Com potser també s'ha de revisar aquest any vista, si no vaig equivocat, en el qual s'han de revisar els ingressos reals respecte al que és hem de viure. En qualsevol cas, certament sí que hi ha hagut processos en cessament d'activitat, en jubilació, i aquí en el nostre Consell de Treball Autònom sí que hi volem fer incidència. L'altre dia presentàvem en el CTESC l'informe anual en el qual ens feia molts encàrrecs. El CTESC sempre fa molts encàrrecs a les administracions, entre ells també la Generalitat, i ens parlava d'aspectes de conciliació i ens anunciava un bo de conciliació, li hem posat un anglicisme que no reproduiré. Però bé, l'estudiarem. En qualsevol cas, i per no allargar-me, la reforma, o aquest, diguéssim, aquest primer pas, sort que té aquesta part de transitorietat, que esperem que puguem tenir incidència en els marcs de concertació de Catalunya, penso que ha d'afrontar encara més aspectes de fiscalitat amb equitat horitzontal i vertical, la formació i les polítiques actives d'ocupació, com les podem transversalitzar, com podem donar impuls a la segona oportunitat. Moltes vegades la segona oportunitat no és només l'emprenedoria, sinó que moltíssims autònoms no troben un relleu generacional per tirar endavant negocis que estan funcionant en molts casos, com fer front a la morositat moltes vegades. I en qualsevol cas, un tema que sí que nosaltres hi posarem el màxim esment és el com podem enfortir les associacions del treball autònom de Catalunya, les més representatives, en el nostre marc de concertació, precisament perquè com a mínim, de moment, en aquest mentrestant, podem reclamar el que pensem que és la nostra veu des de la realitat del treball autònom de Catalunya. Moltes gràcies i molt bon dia a tots i a totes. Doncs moltíssimes gràcies, Enric. Amb això ja clausurem aquesta jornada i ens desplacem a la propera sessió. Gràcies.